Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Soy Rudy Sanguino y voy a estar aquí para ayudarte a salir victorioso en estos momentos de crisis. Confío en vos. Si estás pasando una mala situación o no, quiero que sepas que aquí tienes una mano amiga que te ayudará a superar este momento difícil. Esta crisis pasará y podrás seguir tu camino. Confío en vos porque sé que tienes las agallas y la capacidad de lograrlo. Los problemas se transforman en oportunidades para líderes como vos y te ayudan a dar lo mejor que tienes. No le tengas miedo. Recuerda siempre que cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria al momento de superarla. La vida tiene formas irónicas de patearnos el trasero. Justo cuando pensamos que estamos bien, nos pone a prueba. También cuando nos encontramos en una mala época, nos presenta más dificultades. Y cuando creemos que no podemos caer más bajo, nos vuelve a dar la patada otra vez. Esto es con el objetivo de que no te duermas, que vivas la vida despierto y aproveches cada momento de tu vida. No te olvides que las curvas son altamente peligrosas y eso es lo que nos mantiene despierto. Una carretera recta sin curva nos deja dormido y transforma la vida peligrosa. Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no sos vos. Hay dos formas de enfrentar la crisis. Como víctima, desde el miedo, con una actitud negativa, echando la culpa a todo mundo por lo mal que lo estás pasando, que no puedes salir de esto. Yo te quiero decir algo, deje ese pesimismo. Hay muchas personas en este momento que se están haciendo millonarias con tu pesimismo. La otra forma es ser un protagonista, con una actitud positiva y proactiva, viendo oportunidades para reinventarse y salir fortalecido, con la convicción de que a pesar de que la cosa está fea, vienen días mejores. La solución en esta crisis es tener una actitud positiva y proactiva. Llegó el momento de mostrar lo que tienes. ¿Qué esperas? Que tengas un excelente inicio de semana.